Mira, los eclipses siempre tienen sus riesgos. El eclipse, aunque sea parcial, puede tener daños en la retina. Entonces, las pantallas oculares siempre pueden tener ese riesgo. Es un tema, yo creo que se tiene que trabajar con el Instituto de Educación. Sí se va a tener que hacer medidas, sobre todo que la gente no vea, aunque sea un eclipse parcial, no vea directamente el fenómeno. Algunos estados ya han decretado suspensión de clases. ¿Sería posible aquí hacerlo? Yo ¿O recomendable, pues? creo que no es necesario. Simplemente lo que se tiene que hacer es evitar que los niños estén en el momento crucial viendo directamente el fenómeno. Hay riesgo de afectación. Cuando es un eclipse total es cuando sí tenemos un riesgo de que pueda haber un daño bastante importante. Mira, lo mejor es no verlo de forma directa. Lo mejor es verlo a través de una proyección, ya sea de una cámara, de un celular o simplemente la transmisión que se hace ahora vía medios. Yo creo que es lo más recomendable. Y algo muy importante, la gente tiene la costumbre de poner recipientes de agua y verlo ahí, es el mismo efecto, porque hay un reflejo. Entonces, hay un daño también en este proceso. Se puede haber un daño de retina tan importante que sí puede dañar la visión total. Se está brindando información a las escuelas, sobre todo porque va a ser en horario escolar, de que los niños no salgan a verlo directamente. Lo vamos a hacer. Creo que es una buena oportunidad, es un área de oportunidad importante. Tengo una reunión yo con el director de educación. Yo creo que es un tema importantísimo. Qué bueno que lo tocaron, porque sí, sí lo tenemos que manejar de manera preventiva. Hay algo que sí es importante de que la gente conozca. El eclipse y los movimientos de los planetas y del sol sí puede afectar los líquidos. ¿Qué sucede en el proceso por ejemplo, en la situación de un parto? Puede haber precipitación de un parto cuando hay un eclipse. Si estás muy cercano en el tiempo, se puede precipitar un parto. Lo mismo sucede con las lunas llenas. Así como hay mareas, también hay un efecto hacia los líquidos de tipo amniótico, y puede haber un adelanto de un proceso expulsivo. ¿Sí lo han notado ustedes en los Sí hay, hospitales? no, sí hay. De hecho, hay una casuística muy, muy clara y muy definida en eso. ¿Y están listos Las abuelas no para...? estaban equivocadas. No estaban equivocadas.